Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al episodio siguiente de Dino Crisis. Continuamos con Regina y sus historias. Vamos a continuar con el capítulo 5, que lo dejamos aquí en esta sala donde no había mucho más que hacer, ¿verdad? Leímos este documento también, manual de seguridad número 2. Sí. Bueno, a ver, aquí, este panel es, bueno, ¿ves? Un programa de control experimental del área de ejecución. Necesita un código, que por ahora pues no sabemos, así que vamos a buscarlo. Vamos a intentar salir de aquí, lo primero. Por aquí. A ver. Uy, un dinosaurio hay ahí. Nos da la bienvenida. Ah, pero hay rejas. Ah, vale. Vale, casualmente se las está comiendo las rejas, ¿verdad? Sí. Vale, hay una caja aquí. Vamos a ver esta caja. Vamos a intentar dejarla. La podemos abrir, ¿vale? Porque son dos clavijas y las tenemos casualmente, pero... Vamos a intentar abrir mejor la roja. ¿Por qué? Porque la roja es la que tiene munición. Ay, pobres dinos, tío. Se están ahí muriendo entre ellos. Bueno. A ver, vamos a coger... Mira, por ejemplo, esto. Un disco. Disco DDK-E. Vale. Aquí atrás seguro que hay algo. Bueno, aquí directamente en la estantería. Perfecto, otra clavija. Muy bien. ¿Esto qué es? Añadiendo otro gas a uno con el nivel de veneno inferior a 30, puede neutralizar el veneno. El gas rojo neutraliza el veneno del gas verde. El gas azul neutraliza el veneno del gas naranja. El gas verde neutraliza el veneno del gas púrpura. ¿Cuántos colores hay, hostia puta? ¿Recuerda esas reglas? Vale. Puedes coger papel y boli. Si tenéis memoria PEZ, como yo, que a mí se me olvidan fácilmente las cosas, pues sí. Coger papel y boli, que si no... En fin, ¿esto qué es? Este terminal controla las condiciones de la sala de experimentos. Vale, un código. Casualmente ese código es el que hay que meter donde hemos visto antes. Apuntarlo, vale. Creo que este código varía, si no me equivoco. Igual a vosotros, no sé, os aparece otro. En nuestro caso, como veis, 7248. Muy bien. Pues vamos a ponerlo, chicos. A ver si no se me olvida, por cierto. Son cuatro números de mierda, pero... En fin, 7248. Vale. Pues venga. Vamos a ponerlo donde antes. A ver qué es lo que ocurre ahora. Vamos a ver. De momento esto vamos a dejarlo de lado, esta parte. Vamos a dejar ahí a los dinos sufriendo un poco. Que se muerdan entre ellos, a ver si se aburren y se comen entre ellos. Y nos dejan ahí el camino libre, los cabrones. Bueno. A ver. Vamos a inspeccionar esto otra vez, venga. A ver, programa tal, sí, venga, a ver. Código 7248. De acuerdo. El número ha sido confirmado. Vale. Se ha abierto la sala de experimentos con gas. Otra vuelta más, hay que dar hacia allí. Vaya vuelta más tonta, tío. Ese código podrían haberlo puesto aquí cerca, ¿no? En esta misma sala, joder. En fin. Pues venga. Lo que vais a ver ahora, a continuación, si no recuerdo mal, es algo gracioso, ¿no? Porque vamos a intentar matar a un dino de la forma más absurda posible, ¿no? Creo que esta es la forma más graciosa de matar a un dinosaurio en el juego. Sin gastar munición, ahora lo veréis. Vamos a divertirnos un rato con ese dino. Venga, con ese pobre dinosaurio. Por aquí. A ver, aquí casualmente hay un hombre dentro. Un buen hombre, está ahí sentado. Estará ahí... Aburrido el pobre, ahí dentro, encerrado. A ver, hay tres botones. Se utilizan para suministrar el gas a la cámara de gas. ¿Vale? Bien. Mucho cuidado porque aquí esto podemos liar la parda, ¿vale? El tipo este se supone que le debemos salvar para entrar y, bueno, que nos cuente un poco cómo va la cosa, ¿no? Pero si pulsamos esto mal, podemos matarlo. Podemos envenenarlo y con lo cual, pues ya podéis imaginar el caos, ¿no? Que montaríamos en su pobre cuerpo. Le destrozaríamos la vida. Bueno, vamos a pulsar con orden.
Por ejemplo, primero vamos a pulsar el rojo dos veces. Vale, ahora el verde. Y ahora el azul. Ahí está. Perfecto, mejor así, ¿verdad? Buen hombre, ya voy. Espérame, que voy. Tío, ¿cómo estás aquí solo? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han castigado aquí? ¿Qué has hecho? ¿Ese loco? ¿Quién? Ah, el Dr. Kirk nos habla. ¿Qué me das? ¿Su teléfono? ¿Qué coño me das? ¿Su WhatsApp? Ha muerto. Joder, tío. Vale, no está un chip. Chip B1, perfecto. Vemos ahí que tiene algo escrito. Los números 36, 95. Muy bien. Vale, no está algo más. Si examinamos el cadáver, no está esto. Ya de pequeña. Caja de emergencia. Vale. ¿Algo más tienes? Aparte de un cuerpo sin vida, no. Bueno, pues vamos a salir. Y ahora viene la sorpresa, vamos a ver. Vaya. Venga, ven, pasa, pasa. Pasa, bonico, hostia. Venga, ¿cómo lo matamos, chicos? ¿Cómo lo matamos? ¿Podemos entrar adentro y liarnos a balazos con él o directamente pues matarlo con el gas? ¿Qué pensáis? Con esto, ¿verdad? Vamos a intentar meterle un poco de veneno en los pulmones del capullo este, venga, toma. Ala, respira. Aire fresco, toma. Ala. Tomad por culo el dinosaurio. Bueno, a ver. Sí, yo qué cojones hago intentando entrar. Quiero acabar como él. Soy así de guay, ya lo sé. Quiero acabar como el dinosaurio ese. Estoy intentando entrar con la cámara esa llena de gas. A ver, nada. Que se quede así. Hala, que se acumule el veneno en sus pulmones. Por capullo. Anda la mierda. Muy bien. Pues ya tenemos cosas que hacer, ¿no? Vamos a volver atrás. Este documento lo hemos leído antes, a ver. Un diario. No. Nos habla de tercera energía. Es el sistema que puede introducir, perdón, producir energía infinita al aire. En cuanto el sistema esté terminado, significará el final de uno de los problemas más grandes de la sociedad. Es cierto que el sistema fue inicialmente desarrollado para usos militares, pero tomamos parte en el proyecto porque no hay mal que por bien no venga. Para nuestro futuro, pero algo va terriblemente mal. Sí, que hay dinosaurios por todas putas partes, esto es un caos. Aquí hay mucho que leer, ¿eh? Hostia, tío, que leen por culo la nota esta, venga, sí. Aquí hay mucho que leer, nada. No nos cuenta nada importante, ninguna clave, pues ahí se queda. A ver. Vamos a ver, tenemos clavijas 3. Pues, ¿qué os parece? Sí, vamos a intentar. Creo que atrás había una caja roja que contenía munición. ¿Qué os parece si vamos a intentar abrirla, chicos? En lugar de la verde. Porque a fin de cuentas, bueno, tenemos bastante suministro de curación, ¿verdad? Tenemos, bueno, bastante. Quien dice bastante dice un término medio, ¿no? Resurrecciones tenemos 3. Botiquines, tenemos uno por aquí y otro por aquí, perfecto. Vale, pues sí, vamos a coger mejor munición, que es bastante mejor la munición. Esto estaba una sala más para atrás, creo, por aquí. Vamos a intentar salir, a ver. Y la abrimos. A ver. Ahí está. Mi querida caja, mi querida cajita. Dos clavijas van a ir para ti.
Sí, fijaros, contiene balas, joder. Importantes, además, nos da esto, veneno letal. Balas normales, balas escoria y balas de pistola, vale, pues venga. A hacer hueco, vamos allá, esto por aquí, esto por acá. Esto por acá y el veneno letal, que es importantísimo llevar esto, ¿no? A ver. Ahí está, vale. Perfecto. Munición servida, muy bien. Serviditos de munición. Pues venga. A ver. Nos ha ofrecido un chip. El tío este que se ha muerto. El maricón ese que se ha muerto antes. A ver. No. Vamos a ver. Sí, hay que volver atrás. Hay que volver para pa atrás. Como los tontos. Venga. Por aquí. Vale, vamos a ver. Un chip, ¿dónde está el maldito chip? A ver, chip B1, este es. No se puede, ¿por qué? ¿Qué troleo es este? A ver, ¿quién me trolea? ¿Quién me trolea? Sí, cojones. Espera, quizás hay que meterlo. A ver, que me estoy poniendo nervioso y no puede ser. Aquí. Aquí. Ahora. ¿Vas a sobreescribir los datos? Pues sí, para eso estoy aquí. Hostias. Un código, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué código es este? Vale, a ver, un segundo. En el chip venía marcado un código, ¿verdad? A ver. Examinar. Sí, vale, 3695, este es. Perfecto. Vamos a ver. A ver, Regina, hija de mi vida, ¿qué nos cuentas? 36 95. ¡Bingo! Han cantado bingo, perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos... Ah, vale, esto es como un gráfico, ¿no? Tenemos aquí una especie de acertijo. Si os fijáis abajo, pues marca el gráfico, como tenemos que dejarlo en el panel de arriba, ¿vale? Esto, bueno, hay que moverlo, como veis así, pues para que los colores queden como en el gráfico de abajo, ¿vale? No es tan difícil, simplemente con un poco de coordinación, pues sabiendo más o menos cómo cambiar los paneles estos, pues más o menos sale fácil, ¿vale? Así que vamos a ello, vamos a intentarlo, venga, a ver. Este, por ejemplo, está mal. Vamos a ver. Este. A ver. Vamos a ver. A ver, lo acabo de reiniciar y creo que ya sé cómo va esta mierda, chicos, para completarlo. Vamos a ver, vamos allá. Pulsamos este. Pulsamos aquí otra vez. Pulsamos aquí. Y ahora... Este. A ver. Sí, ya está. Vale, ya está. Perfecto. Me ha costado, tío, ¿eh? Parece que no, pero este puzzle, joder. Vale. Más códigos. Ah, no, ese es el que hemos metido antes. Vale. El indicador se ha encendido. Ahora sí. Perfecto, ahora podemos ahí manejar a... esos cajones. Muy bien. Ahí podemos robar ahí un poco de material. Sin que nos vea nadie. Material pornográfico. Vamos allá, a ver.
Puto chip, joder con el chip, macho. Puto chip, tío, ¿qué tiene esto? A ver, ¿qué esconde esto aquí? Es confidencial, supongo, ¿no? A ver. Una tarjeta. Tarjeta llave R. Vale. A ver, ¿tiene algo esto? ¿Escrito? No. La letra R, en todo caso, bueno. Hay notas, a ver, ¿esto qué es? Querido Paul, por fin encontré la pista. Esta es la tarjeta llave que necesitáis. Que necesitas, perdón, para entrar en su laboratorio secreto. La única oportunidad que tienes para entrar es durante el experimento de esta noche. Consigue la otra llave, sin dudarlo. La otra tarjeta llave está en la sala del jefe. Casualmente creo que es la que tenemos ya, me parece esa. Me enteré de que los códigos secretos están escritos en el panel de la caja fuerte oculta. Si averiguamos dónde está el laboratorio, todo quedará resuelto. Te dejaré eso para ti. Buena suerte, Mike. Vale. Como siempre, aquí nos dejan todo lo malo para nosotros, ¿no? Para comernos un poco la cabeza, tío. Para variar. Muy bien, entonces, tenemos dos tarjetas. Llave L y llave R. Vale, pues... ahora, vamos a intentar... llegar a la sala de ordenadores. Y bueno, ver ahí si podemos meter estas tarjetas. Creo que sí, van ahí metidas. Lo que pasa es que... me parece que necesitábamos... hostia, un dino. Tranquilo, tranquilo. Vale, activa, activa, activa la trampa, corre. Vale, ahí está, joder. Hijos de puta, tío. Ahí os quedáis, medios mierdas. Más por culo. Que os jodan, cabrones. Bueno. Necesitamos, como me dicen, dos personas, ¿no? Para meter estos códigos, estas llaves. A ver, sí, aquí hay dos ranuras, me parece, pero... a ver. Sí, aquí va una, pero... sí, vamos a llamar a Gale por el WhatsApp. Para que venga. Vamos, Regina, envíale un audio. Que venga para acá. I finally made it to the entrance of the doctor's lab. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight, I'll be right there. Vale, ven enseguida. A ver lo que tarda. Vamos a ver. ¿Ya? Joder. What's our status? Here, take this. Hostia puta, qué rápido, tío. Okay, on three. One, two, three. Vamos ahí. Bien. Qué fácil ha sido, ¿eh? Gracias. Gale, ya te puedes retirar, bonito. Espera, espera, necesito que me ayudes con esto. Está cerrado con digital no sé qué, DDK. Vale, típico DDK. A ver, no sé qué letra es. La E. A ver. Ah, sí, los tenemos, vale. Perfecto. A ver, pues aquí tenemos otro acertijo, ¿no? Para variar. Vamos a ver, el campo K tenemos ahí números. Y arriba tenemos el típico código, vale. Hay que eliminar con los números las letras de arriba para que abajo pues salga la clave. Bien, pues allá vamos. Vamos a meter la clave. La clave es, si no me equivoco, Energy. Vamos a facilitar un poco las cosas metiendo directamente la clave, chicos. Igual no es esta, pero estoy seguro, completamente seguro, al 100% de que es esta. Vamos a ver, Energy. Si no queréis... a ver... Energy no, coño. Joder. Que me como la G. Vamos a ver dónde está aquí la G. Ahora. Bien. Pues eso, si no queréis comeros la cabeza, meter esta combinación y ya está, chicos. Pero bueno, para sacarla, ya sabéis, tampoco es tan difícil. Hay que tener paciencia, eso sí, pero bueno, una vez abierta, pues ya podemos entrar. A ver qué hay dentro, ¿no? Porque una vez está esto vigilado, tío, madre mía. Dos personas para desbloquear el panel. Y ahora la clave, tío. ¿Qué cojones se esconden aquí? ¿Material radioactivo? O lo que es peor, ¿qué es esto? Esto parece una sala de simulación o algo así, ¿verdad? Un simulador, me parece que es esto. A ver. Vamos a toquetear un poco aquí. ¿Qué es esto? Una clase de simulador. Hay tres botones. Botón A, encender el circuito de tercera energía. Botón B, colocar inicializador. Y el botón siguiente, colocar estabilizador. Hay que pulsarlos y todo. Vamos a ver, pues...
Pulsamos el B. Pulsamos el R. Y el A. Ahí está, perfecto. No sé si ocurre algo si, bueno, hacemos esto de diferente forma, ¿no? Creo que es un orden específico, pero bueno. Como ya veis, tampoco es difícil. Muy bien. A ver, este, aquí tenemos un documento, no sé si lo hemos leído antes, a ver. El diario de un científico. Es fácil liberar cualquier clase de energía, lo difícil es mantenerla bajo control. La mejora del dispositivo de inicializador ha maximizado el rendimiento de la energía. Aparte de ese progreso, hemos sido incapaces de avanzar en el desarrollo de la válvula de seguridad estabilizadora. Vale, sí, nos dice algo de claves, si no, no leo más. No, parece que no. Vale, pues venga. ¿Esto qué es? Sedante fuerte. Vale. Vamos a mezclar. A ver. Sedante medio. Con esto. ¿Qué sale? Vamos a ver. Otro botiquín de más utilidad. Perfecto. Venga. Muy bien. Ahora, si no me equivoco, al intentar salir... Bueno, vamos a ver qué hay por aquí, detrás, porque había algo, me parece. Detrás de esta estantería, a ver. Sí, algo, hostia, algo bueno, tío, ¿qué es esto? Una culata. Elimina el tiempo de recarga. Ah, cojonudo, esto viene cojonudo. Viene cojonudo, chicos, ¿eh? Porque esto la escopeta dispara más rápido. Con esta mejora. ¿Dónde estás? Aquí. Perfecto. No hay, digamos, retroceso. Con lo cual, pues, las balas salen más rápido. Muy bien. Vamos a examinar esto. Es un ordenador personal del Dr. Kirk. Se usa para analizar datos y se puede utilizar para abrir la escotilla de evacuación. Es decir, la escotilla que es esta, ¿vale? Pero ahora no se puede utilizar hasta que no hagamos una cosilla importante, porque ahora, si no me equivoco, bueno, venía otra vez varias alternativas, como ya pasó anteriormente, de escoger, bueno, una opción u otra, ayudar a Rick o Gale. Pues ahora, si no me equivoco, también nos ocurre esto, ¿vale? Así que vamos a ver primero lo que... la escena que nos salta, vamos a ver. He's not here. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has Vaya. Yo no he sido. A mí no me echéis las culpas, no me echéis el muerto. ¿Qué coño pasa, tío? ¡Ah! Ese Kirk, tío, el Dr. Kirk. Qué mala persona, ¿no? Bueno, a ver qué se puede hacer. ¿Qué pasa? Pues que estamos jodidos, Gale, básicamente. Eso es lo que pasa, tío. Así que mueve el culo y venga. Actúa rápido, bueno. Pues sí, qué mala persona, ¿no? El tipo este, el Dr. Kirk, tío. No tiene corazón, el maricón. ¿Será cabrón? A ver. Manos a la obra. Ahora es momento de utilizar el destornillador que cogimos, ¿os acordáis? Que no se puede usar porque nos decían que no hacía falta usarlo en ese momento, pero ahora sí, vale. Quitamos esta chapa y metemos mano al circuito, venga. Se nos presenta un puzzle, un acertijo, chicos. Un acertijo que, bueno, si lo intentáis resolver por vuestra propia cuenta, vais a ver que es un poco desesperante, ¿vale? Porque básicamente lo que hay que hacer es, bueno, juntar estos paneles para que, bueno, en el cuadro de abajo pues salga el gráfico que veis, a la izquierda, ¿vale? Con lo cual, estos paneles se pueden mover. Así que vamos a empezar moviendo este, el del medio, a la derecha, una vez. Y el de la derecha, también, a la derecha. Y lo metemos. Vale, metemos este. Y finalmente, este, para que salga ya, como veis, el gráfico abajo, ¿vale? Es complicado, esto es complicado, ¿eh? Pero bueno, suerte que yo me sabía la combinación, más o menos, de cómo era. ¡Hala, Dr. Kirk! ¡A la mierda! ¡Mira qué rápido! He quitado tu puto cierre. Maricón. Bueno.
Ah, sí, pues venga, eso es cosa de Gale entonces. ¿Qué problema? ¿Solamente un problema? ¿Cuál de ellos, tío? Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You'll just have to trust me. Que confiamos en ti, pues no pidas tú nada, tío. ¿Qué hacemos? ¿En quién confiamos, chicos? A ver, alternativas. Vamos a ver. ¿Qué plan escogemos? El de Gale, que es abrirse paso por la zona confiando en tu habilidad, en la fuerza bruta, vamos, llegar al destino, pero... bueno, evidentemente tenemos que gastar munición... Munición o sedante, según se mire, ¿no? Pero si no tenemos, pues esto puede ser un problema bastante grande. Avanzar, ¿vale? Con lo cual tenemos la opción B. Es la estrategia de Rick, que sería cooperar con él y escapar por la escotilla, como hemos visto antes. Vale, obviamente aquí no hace falta matar a nadie, pero... Bueno, tiene una pequeña dificultad. Para empezar, sí, vamos a escoger el... Ayudar a... Bueno, ayudar, seguir los consejos de Rick y escapar por aquí, ¿vale? Pero la dificultad es que tenemos que hacer otro pequeño acertijo, el cual yo recomiendo que cojáis papel y boli rápidamente, rotulador, en fin, lo que queráis, para, bueno, hacerte este puzzle, ¿vale? Se nos va a presentar, como vais a ver, pues una serie de letras que hay que apuntar para meterlas, ¿no? Venga, que sí, manos a la obra. Vamos a ver cómo es esto. Los códigos. Muy bien, pues venga. Papel y boli y allá vamos. Apuntar las letras, chicos, vamos a ver. Perfecto. Vale, ¿los tenéis? Pues venga, una vez lo apuntéis, si tenéis memoria suficiente para recordar esto sin apuntar nada, pues joder, enhorabuena, ¿no? Tenéis memoria, vamos, cojonuda. Pero en mi caso, pues lo he apuntado para no... Vamos a ver. Para no olvidarme. Vamos a ver, vamos a meter esta. 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 Esta por aquí y esta por acá. Y pulsamos. Bien. Fase 1. Ahora la siguiente, la fase 2. Algo más difícil. Vamos a ver. Son dos paneles, pero cada panel pues sale una letra, como siempre, ¿no? Vale, ahora son más letras, joder. Vamos allá. A ver. Muy bien. Venga, última fase, lo tenemos. Vamos, Rick, acelera. Venga, vamos allá. A ver, son... Si me he apuntado mal, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Pues venga, vamos a empezar por la primera. F. La segunda es esta, la tercera es E. F. Dos Bs y dos Cs. Y ya. Vas que chutas, Rick. Vas que te matas, tío, con esto. Ya está abierta la escotilla. Sí, gracias. Bueno, pues venga.
escotilla abierta, chicos. Bueno, ahora, ¿qué pasa si elegimos la otra opción? Pues, como ya hemos visto, solamente se trata de matar dinosaurios si llegamos a encontrar al Dr. Kirk, ¿vale? Exactamente igual que aquí. Es decir, las dos opciones, las dos alternativas, pues llevan al mismo sitio, ¿vale? La misma escena, misma secuencia, mismos diálogos y demás. We're representatives from your nation's government. My nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? Sí, y lo vas a estar como sigas así. That's the way you want. I'd be more than happy. Estás vivo, gracias a nosotros, pero... So what'll it be, genius? ¿Qué eliges, morir o vivir? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. You can't do this. I have rights. Me importa una mierda tus derechos, así de claro, tío. I suggest you take it up with them. No, they can't do this to me. Oh, sí, sí puede ser. Now they want me back. This is preposterous. Shut up. Then shoot, idiot. You lame, flat-top, jaw-headed. Shut up. Where's the communication room? Venga, dispara. Gail, no te lo pienses. Vamos, amigo, suelta la tarjeta. Si no quieres que te meta plomo en el cuerpo. Fine. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. Un pequeño asunto ahora mismo, Gay, ¿lo tienes? Joder, qué oportuno eres. ¿Qué te vas de putas? Unfinished business. Asunto pendiente. Este se va de putas, antes de morir. Será maricón. Vale, tenemos que ir a la sala de control. Perfecto. Bueno, pues aquí finaliza tanto este plan como el otro, chicos. Si escogemos a Gale, pues el plan pues termina aquí. Con lo cual ahora pues seguimos con la aventura y vamos a poner rumbo a la sala de control. Venga, por aquí. Realmente no sé el recorrido que tendríamos que hacer si escogemos la otra opción, la opción de Gale, pero bueno, supongo que la opción más fácil y más rápida pues es esta, ¿no? A pesar de la pequeña dificultad que hemos tenido, pero bueno, dificultad poca. Escogemos ahí papel y boli, apuntamos eso y lo metemos y como veis pues se hace bastante, bastante sencillo y rápido además, vale, así que vamos a subir por aquí. Bueno, estamos arriba, creo ya. Sí, pero será más fácil, cojones, si nos metemos directamente por el ascensor y subimos. Hay un dinosaurio. Espera, espera, no, espérate. Sí. Vamos a ir por aquí, perdonad esta vuelta más tonta. A ver. Sí, porque aquí están las escaleras y tras subirlas está al lado la sala de control. Con lo cual, sí, más rápido. Nos evitamos ahí de ese dinosaurio. Venga. Sí, perfecto. Aquí está la sala, a la derecha. Muy bien. Vamos a ojear esta caja, a ver si hay algo. ¿Qué? Parece que no. No hay nada, tío. Nos han dejado tiesos esta caja. Qué malas personas. No nos han dejado nada, tío. Bueno. Pues por aquí, chicos. No sin antes. Antes de entrar, vamos a guardar. Por aquí. La oficina de dirección para... Bueno, dejar el capítulo, ¿no? En el siguiente... Saldremos de aquí, iremos a la sala de control. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa ahí. Tenemos que subir por el ascensor que estaba ahí dentro. Pero eso lo dejaremos para el capítulo 5, chicos. ¿Capítulo 5 o capítulo 4? O el 6, creo que es el 6.
Así que un saludo para todos, gracias a los que me seguís, chicos, espero que el capítulo pues os haya gustado. Y nada, hasta la próxima.